En Ocaña se han incrementado los controles por parte de la Policía Nacional de la mano de los alféreces de tránsito, esto con el fin de verificar el estado actual de la documentación de los vehículos, asimismo promover una cultura y disminuir los índices de accidentalidad. El ciudadano de acá de Ocaña, hombre o mujer, tenga todos los elementos necesarios para su normal movilización. ¿Por qué estamos haciendo esos controles? Primero, por generar una cultura, especialmente los motociclistas, con el tema del uso del casco. Y segundo, tenemos un incremento muy grande en el tema de accidentalidad en las motocicletas, particularmente en ese medio de transporte. Entonces es el llamado a la ciudadanía para que regule su circulación en el respeto a las normas de tránsito y obviamente los vamos a estar acompañando con esos controles. Asimismo, frente a la situación registrada en los barrios como Cañaveral, Avenida Francisco Fernández de Contreras, La Gloria, entre otros, quienes se ven afectados por el alto ruido de los vehículos que son estacionados en las calles principales, las autoridades buscan recobrar la tranquilidad de la ciudadanía realizando controles e impartiendo órdenes de comparendo a los infractores. Sí, estamos haciendo ese control precisamente para generar un ambiente de tranquilidad a aquellos ciudadanos que están en sus residencias. Voy a ser muy insistente en el tema del control a través del comparendo, pero también ir acompañándolos y socializándolos de que se deben de buscar otros espacios para tratar pues como de mitigar esto, porque es entendible y respetable, hay que digamos conservar la tranquilidad de los ciudadanos, especialmente en las zonas residenciales. Las autoridades enviaron un mensaje de tolerancia y sobre todo de responsabilidad a la hora de conducir un vehículo o hacer uso de los espacios públicos en actividades que afecten la integridad de otros.